Hotel Las Dunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, situado en primera línea de mar, en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar ni a la actividad ni a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas, and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, pues ¿qué les voy yo a contar? Avisadme si al final nos conectamos con Marcos Ondarra. Les voy a ir contando una información interesante, por supuesto, y enhorabuena a los compañeros de The Objective, que son los que han dado la primicia de la información. No voy a entrar en rollos ni en chorradas de quién lo ha dicho primero, de tal, de este influencer en redes, el que tiene un canal de Telegram, la abuela que fuma. Bueno, yo lo he leído en The Objective, y como además Marcos Ondarra es amigo mío y es, a pesar de su juventud, uno de los periodistas y analistas políticos más finos que tenemos ahora, que además no se casa ni con el lucero del alba, porque no se le puede llamar ni facha, ni de izquierdas, ni medio pensionista. Es un tío que es fiel a sí mismo, a los hechos y a la verdad. Informa Marcos Ondarra que el Partido Popular pide explicaciones, esto lo dijo ayer Mazón en un desayuno en Madrid, a Ximo Puig por los pagos a su hermano en Morella. Les pongo un poco el antecedente. Según ha publicado El Mundo, y los audios luego los ha sacado, como digo, The Objective, Marcos Ondarra, la empresa de Francis Puig, que así se llama el figura, lleva alrededor de 13 años facturando sus trabajos publicitarios. Fíjense, le ha entrado hasta la tos del susto ya a Luis Magán. Pues espérense que no ha empezado. Al ayuntamiento sin que medie contrato administrativo. Primera irregularidad. Paréntesis. Oiga, ¿y los señores de Guzmán el Bueno, que ya saben ustedes que es la sede central de la AEAT, Agencia Estatal de Administración Tributaria, joder, ¿a qué se dedican? Que luego molestan a un tío de mono azul, que yo les he visto llorar, siempre lo cuento, por un desfase en una factura de 150 euros. Y no vean ustedes, además, algunos, hay otros que son maravillosos, cómo se ceban con él. A este no le ha llamado nunca nadie de Hacienda y no le ha preguntado. Lleva facturando 13 años sin que medie contrato administrativo alguno. Bien, continuamos. Contratos que tienen que ver con su época como alcalde de Morella, con la empresa de su hermano Francis Puig. El dirigente popular, Carlos Mazón, decía ayer que es inviable ni un solo minuto más de silencio del presidente valenciano. Desde el PSOE se han negado estas irregularidades. Para Carlos Mazón hay demasiados indicios, documentos, pruebas e informaciones que hacen absolutamente inviable un minuto más de silencio por parte de la Generalidad Valenciana. Según se ha publicado, la empresa de Francis Puig lleva 13 años, como les digo, facturando trabajos al ayuntamiento de Morella, de donde era alcalde. No me metáis todavía, Ábalos, que estamos hablando de Ximo Puig. Perdonad, he empezado por Ximo Puig. Os vuelvo a veces locas porque a veces voy demasiado deprisa y os pido disculpas. Sin que medie contrato administrativo entre ambos. El actual presidente de la comunidad autónoma fue alcalde de la localidad entre el 95 y el 2012, por lo que pagó al menos 57 veces sin contrato a la compañía de este familiar. Esta es una de las cuestiones. Y la otra cuestión tiene que ver con unos audios, estos sí, porque al final quería yo ir por orden y mezclar los temas, por eso, porque vamos demasiado deprisa, con unos audios que publica The Objective acerca de el presunto papel de Ábalos como vértice de la trama del Tito Berni. Ahí lo tenéis. Audios exclusivos. El mediador. Ábalos me ha llamado para que me reúna con el presidente de Canarias. La información la firma Alberto Sierra y Marcos Ondarra en The Objective. Os he dicho en muchas ocasiones y vuelvo a reiterar que lo que conocemos, este sí, aquí tenemos al figura, este era el de las maletas, al que le sacaron en pijama a las 11 de la noche de la cava, prácticamente de su casa, para que fuera a rendirle pleitesía a la número 2 de Maduro, a la tal Delci, porque Marlaska, que será un pésimo ministro, pero no gilipollas, pues estaba cenando, dicen, yo no lo sé, en el Válgame Dios, que es un local fantástico y emblemático de la calle Busto Figueroa, y dijo que verde las iban a segar y que él no se hacía allí
nadie la foto. No sé si porque tenía información o porque no la tenía del todo y dijo, uy, verde, menudo lío me voy a meter. Y le tocó ir a Ábalos a recibir, que estaba en pijama, se tuvo que vestir, coger el coche oficial, irse a la zona VIPs de Barajas. Bueno, pues a Ábalos le daba el tiempo para eso y para muchas más cosas. Y ahora, insisto, el cerco se va estrechando. Lo de Pachi, que si había estado cenando en el Ramsés, que si no había estado cenando, que presuntamente al final lo fue a cenar, que se columpiaron parte de los periodistas que lo publicaron. Esto es una broma al lado de lo que puede salir de este tío. Mientras conectamos con Marcos Ondarra, que espero que nos cuente un poco más en detalle de lo que van estos audios, y luego ya sí, luego nos metemos con el asunto Puig, una primera impresión, Alfredo Perdiguero, ¿qué cantidad de mierda acumulan, qué cantidad de basura acumulan estos tíos? Y se van de rositas, macho. Ahora los del PP o los de Vox hacen cualquier cosita, cometen cualquier desliz y ¡zas! Ya está toda la paracuellos mediática por ellos. El doble rasero, como siempre, a la izquierda, Eurico. Es decir, me hace mucha gracia porque antes era el cuello ancho para unos y el estrecho para otros. Aquí ya es que es cuello así de ancho para ellos y así de estrecho para los otros. Es decir, es vergonzoso. ¿Te acuerdas? Mira, ¿te acuerdas de Rita Maestre? Uy, Rita Maestre. Rita Barberá, todo lo que la pusieron a bajar de un burro para luego ser inocente. A Camps, para luego ser tal. O sea, y les ponen a bajar de un burro, pero a los suyos da igual. Les pueden justificar lo injustificable para que sigan al frente de lo que quieren ellos o de su proyecto. Está claro. Tenemos ya a Marcos Ondarra. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por atenderme unos minutos a estas horas de la noche en Los Intocables. Enhorabuena ante todo por vuestra información. Muy buenas noches, Eurico. Muchas gracias. Es un placer, como siempre, acompañaros y con muchas ganas de comentar esta noticia que desde luego, tiene bastante relevancia, aunque hay algunos medios nacionales dispuestos a soterrarla, ¿no? O a quitársela. Bueno, vamos a, nada, en dos, tres pinceladas, bueno, tómate el tiempo que necesites, por supuesto. ¿Cuál es el contenido exactamente de esos audios, Marcos? ¿Qué se escucha ahí? Es una conversación que nos remite al 22 de diciembre de 2020, que versa entre Marco Antonio Navarro, el mediador, y Taiset Fuentes, que es el sobrino del famoso Tito Berni, en el que el mediador blasona de trabajar para dos ministros del gobierno de Pedro Sánchez. Son 50 minutos de grabación, esta parte de la conversación ya estaba incluida en el informe policial, pero lo que hemos detectado en The Objective es una parte que no figura inicialmente en el informe, que ha sido descartada alegando que concernía a miembros de la política activa cuya implicación se había podido demostrar en el caso, y es concretamente en el momento en el que el señor Marco Antonio Navarro hace alusión al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y una llamada del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con quien iba a reunirse supuestamente unos días después para encargarse de un asunto, ¿no? Es especialmente relevante este archivo inédito porque Navarro, siempre según su versión, presume además de que el número 3 del PSOE, de que Ábalos, le consideraba uno de sus hombres de confianza en Canarias para todo tipo de gestiones. Entonces, lo que aporta este audio en términos informativos, en primer lugar, es que se acredita por primera vez que el mediador, nunca lo había dicho con anterioridad, pero blasonaba en privado en sus conversaciones de mantener una interlocución muy fluida con José Antonio, con José Luis Ábalos, y en segundo lugar, que blasonaba también de mantener reuniones con el presidente de Canarias, el presidente socialista Ángel Víctor Torres. Y esta conversación, además, habría sido, descartada voluntariamente del informe policial, que sí que recoge los otros 50 minutos del audio, pero que ha optado, por cuestiones que competen a la Policía Nacional, ha optado por descartar justo ese polémico corte del audio que nosotros hemos rescatado ahora. Desde luego, todas las fuentes policiales que hemos consultado nos apuntan a que sobre este caso, sobre el caso de Tito Berni, solo se ha conocido de momento la punta del iceberg, y esto podría ser una pista de qué políticos, qué grandes dirigentes están también implicados en este drama. Oye, pregunta seria, además tengo un subinspector de policía a mi derecha. ¿Quién descarta ese audio? Porque es que me está dejando, como diría un cursi, de pasta de boniato lo que me estás contando. Es absolutamente, en un principio, cuando nosotros damos con este material, como podrás comprobar, o como podrás comprender, no ha sido fácil, nos quedamos absolutamente ojipláticos. Claro. Y no dábamos crédito, tuvimos que remitirnos el informe al sumario para cerciorarnos en efecto de que se trataba del mismo archivo, de que se trataba de la misma transcripción y que justo en ese polémico corte de un minuto y medio se había obviado apuntando
apuntando en un breve corchete a que se hacía alusión a políticos en activo de la política canaria. No sé qué tendrá que ver el señor José Luis Ábalos, exministro de Transportes, con la política canaria. Es cierto que en este caso sí que es aplicable a Ángel Víctor Torres, pero se había descartado por parte de la Policía Nacional en ese informe, ¿no? Quiero pensar, hombre, Marcos, sobre esto, don Eurico, podremos pensar lo que queramos, podemos pensar muy mal, pero desde luego, evidentemente, lo que han querido es tener la máxima precaución, e incluyo que habría habido también todo tipo de presiones para que algún tipo de material comprometido, si no estaba del todo acreditada la implicación de determinados actores en la trama, fuera omitido. Bueno, pero vamos a ver, pero eso quien tendrá que determinarlo será la autoridad judicial. Es decir, yo creo, vamos, con todos los respetos, porque yo a los jueces les tengo un respeto sacrosanto y a la policía también. Lo que pasa es que, como tú dices, ahora le preguntaré, por este hecho concreto, desde su experiencia policial, Alfredo Perdiguero, cómo a veces funciona o no puede funcionar este tipo de cosas. Pero me imagino que creo que era una jueza, ¿no? Una juez la que estaba, si no recuerdo mal, instruyendo este caso. Tengo ahora mismo, perdona que te interrumpa, Eurico, tengo ahora mismo otra vez el sumario enfrente, lo tengo aquí abierto en PDF, sí. Y en referencia a este asunto, al porqué de la omisión en el sumario, a por qué se omite la referencia expresa a José Luis Ábalos, dicen los investigadores que existen serios indicios de que otros cargos políticos estarían ayudando y a su vez sirviéndose de la organización, pero no se ha podido ahondar hasta el momento en su papel en la trama investigada, debido al alto volumen de material pendiente de análisis. Hablamos de 63 gigabytes, de casi 60.000 imágenes, 1.700 vídeos, es decir... Bueno, pues que se tomen el tiempo que necesiten para investigarlo, Marcos. Joder, Mercedes Sala ya le costó 12 años. Yo no quiero hacer de abogado del diablo, yo simplemente ni quito ni pongo a reír. Me limito a leer lo que figura en el sumario. Por supuesto. Y evidentemente yo te acompaño en tus sospechas y te acompaño en tus análisis de que evidentemente esto no pinta absolutamente. Oye, no te robo más minutos, Marcos. Una última y ahora abrimos aquí debate. Y además me interesa mucho la opinión de Perdiguero, que lleva, pues le contempla casi 4 décadas como policía nacional en activo y sabe de esto. Yo esta película ya la he visto más veces. ¿Por qué me recuerda a mí el presunto, vamos a dejarlo, el presunto papel de Ábalos, al papel de un tal Pepillo? Que también llamaba y, oye, no te preocupes que Pepillo está en esto, tal, que si la gasolinera, que si el de Cataluña, que si la abuela fuma y tal. Al final, pues, joder, decían la escopeta nacional de Franco, no te preocupes, que esto hablo yo con el ministro y te lo arreglo. Joder, vuelvo por segunda vez, hablando de otra cosa, a hacer un comentario cariñoso hacia la izquierda mugrosa que nos gobierna, tanto odiar a Franco y reproducen los peores comportamientos de regímenes anteriores. O incluso... El caciquismo, impunidad. ¿Impunidad? ¿Impunidad? Me decía una persona muy cercana a mí hace muchos años, hijo, pero era mi padre, claro, con los estudios, no, estaba pensada la frase, con los estudios, ya le he dicho más de una vez, que tiene esta gente, no sabe que les van a pillar. Digo, ¿qué va, papá? Digo, sí que, vamos, no es que no lo sepan, es que la sensación de impunidad y de prepotencia es tan grande que no imaginan que se vayan a atrever a terminar haciéndole subir las escaleras entonces la calle García Gutiérrez, que ahora ya no va por allí, creo, de la audiencia nacional. Pero como tú dices, nos quedamos con esa idea. Estamos conociendo, con perdón, a estas horas de la noche, la puntita. Miedo me da, no, ojalá salga toda la mierda y toda la basura que tenga esta gente debajo de las alfombras. Ojalá que sí, por higiene democrática, cuando menos. Ojalá que sí. Marcos Ondarra, periodista, cronista político y analista de The Objective. Mi más sincera y mi más cordial enhorabuena y seguid así, que lo hacéis muy bien. Y como siempre digo, la labor del buen periodismo pues es incomodar al poder, no ir de pesebreros y de palanganeros por unas tertulias por 150 euros con los que te compran para chuparle, para pasarle la mano por el lomo al poder, porque eso es propaganda. Periodismo, por ejemplo, es lo que están haciendo Marcos Ondarra y todos los buenos compañeros de The Objective. Te envío un abrazo, Marcos, cuídate. Se vive mejor como propagandista, pero yo creo que es más indigno. Muchas gracias, don Eurico, y un abrazo a todos los colaboradores. Un abrazo, Marcos. Alfredo, me parece increíble.
Yo te lo he preguntado porque me he quedado al decir que lo han descartado. Mira, cuando pides un pinchazo telefónico a un juez, sí, va sobre un hecho puntual. ¿Cómo funciona eso? Es decir, yo te puedo querer pido un pinchazo a tu persona por un tráfico de drogas, sí, por un asesinato, por un... Todo lo que digas que salga de ese contexto... Descarta. Eso pasó en el caso Naseiro, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas también, que también estaban empezando a investigar a un hermano de Salvador Palop, que era concejal, por un presunto tráfico de drogas, y salió todo aquello. Y si el Partido Popular no fue condenado, fue porque, claro, el objeto de las grabaciones era por un asunto de tráfico de drogas. Se habían encontrado con una corrupción y financiación ilegal del partido, pero como no era el objeto del pinchazo, hubo que descartar aquello. Te voy a poner un ejemplo más cercano. Sabéis que Farruquito estuvo en la cárcel un cuarto de hora porque atropelló a un individuo. Sí. No sabían quién era el coche. Sabéis que el coche atropelló, se dio a la fuga y se fugó. Y en una condena... ¿Perdón? Le mató. Le mató, mató a un individuo, sí, a un ciudadano. Sí, 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 pero sí, se... digo que no le no atropelló, sino que también le mató. Sí, atropelló, le mató y se dio a la fuga. No se le encontró ni sabía quién era porque el coche desapareció, se arrepintió y tal. Y en una conversación de tráfico de drogas salió el tema Farruquito. ¿Qué pasa? Acordaron con el abogado que había esto sin llegar a la grabación, porque evidentemente era y estuvo en la cárcel, si os recordáis, un cuarto de hora. Sí, ya sí, sea sí, por homicidio imprudente, que era mucho más, se fue homicidio imprudente, homicidio, no sé si sería bajo la... Conducción temeraria, un montón de cosas. Claro, todo, un montón de... Era un curso delincuencial, pero se quedó en un cuarto de hora simplemente y pagó por el delito. Pero bien, a lo que voy. Entonces, tú pides con un hecho muy puntual. En este caso, si es corrupción, tú grabas todo lo de corrupción, todo lo demás lo vas descartando y trasladas textual lo que dicen. Es decir, los comentarios personales, como es el caso este, o lo que entiende ese compañero que ha transcrito esa conversación, no viene a cuento. Tú pon el comentario textual y luego será pon... Será el juez el que tenga que valorar. Correcto, correcto. Por eso cuando ha dicho que han descartado, y ha dicho, las preguntas tú con convicción de causa, que por qué motivo han descartado, y ha dicho que la policía lo ha descartado, y ha puesto un comentario después ahí, como queriendo justificar, como para dar más mierda, como para entrar... Políticos que están en activo, dicen, ¿y qué coño? ¿Y qué, pero es una persona. Por eso, un político porque está en activo puede robar y matar, que como está en activo se descarta ese audio. Entonces, evidentemente, yo diría que pediría responsabilidades corporativas, disciplinarias y penales a ese compañero que ha hecho esta transcripción porque me parece lamentable. Eso te iba a decir, eso puede ser penal para un policía, bueno, claro. Hombre, estás joder, manipulando... Ocultación de pruebas. Claro, estás manipulando porque tú haces un oficio de lo que has transcrito y das fe de lo que has transcrito. La transcripción es literal, me imagino. Literal. Alfredo. O sea, lo que tenemos que transcribir es literal. Hasta no vale las respiraciones, las pausas, todo. Es decir, sí que si no entiendes algo, pues se pone entiendo. No se entiende. Eso sí, pero tiene que ser literal. Entonces, lo que dice un minuto y poco, cortado, y pone que pueda haber más, tú pon lo que hay y que la jueza entienda lo que va a entender. Pero no dejes, puede haber políticos y la jueza que no tiene la transcripción literal de ese hecho no sepa quién es. Claro. Me parece lamentable, por eso digo que me parece muy mal policía el que ha hecho eso. Y mira que no me gusta ser tal, pero no es, eso no es corporativismo, eso es transparencia y higiene democrática. Es decir, el compañero que ha transcrito eso para intentar proteger o no imputar o no señalar a Ábalos... Me parece un mal compañero policial. No quiero, porque lejos de mí, porque ya bastante tienes con lo tuyo, pero te lo voy a preguntar de una forma absolutamente impecable. La sensación que a mí me da, es que, claro, tú dices, intenta siempre buscar, igual que el quid pro, a quién beneficia. Bueno, en este caso, ¿por qué puede haber ocurrido esto? Dices, pues hombre, esto lo digo yo, ¿eh? No lo dice Alfredo Perdiguero, lo digo yo, porque soy responsable de mis palabras. Pues hombre, dices, cabría la posibilidad, que a lo mejor no, pero presuntamente, que haya habido alguna presión para que eso se haya producido, como estamos contando, por parte de una instancia superior. ¿O no? Pero Eurico... O el compañero a lo mejor se haya llenado de balón y haya dicho, uy, esto lo quito, menudo lío. También ya, pero, puede ser. Pero si el que está transcribiendo o el que está escuchando no tiene ninguna responsabilidad. Es decir, tú haces simplemente una transcripción literal de una escucha. Sí, pero te pones los galones, luego dices, oye, mira, te he quitado esto. Ya, pero mira, cuando yo siempre pido que se pongan al cargo de las responsabilidades policiales a los mandos más preparados con méritos, capacidad, antigüedad, a lo mejor no pasaría eso. Claro. Porque serían los más preparados y sería transparencia e higiene democrática para todos. Y porque además, como llevan muchos años, son los que menos tienen ya que temer. Claro.
Entonces, ¿eso claro, pasaría? Claro, ¿por qué no pasa eso? Claro. Pues porque, como siempre dicen, son libre designación, puesto de confianza, cuando entra el PP ponen los claro, suyos, contra el PSOE ponen los suyos. Y eso no es así, Eurico. Ahí tienes un ejemplo. Comprendido. Luis Bagant. Estoy de acuerdo con Eurico, que tu compañero es un mal policía, y estoy y en cambio Eurico tiene un gran compañero, en el periodista, en Marcos Ondarra, que es un fenómeno. Es un fenómeno. Y al periodista por sacar ese tema, que seguirá saliendo, porque evidentemente tiene una cantidad de información con un pendrive o memorias de estas. Habló de 63 gigabytes. ¿33 o 63? 63 me ha parecido entender. No, 33. Bueno, 33. Bueno, me da igual, es una puñetera salvajada. 33. Joder, ahí hay el océano Atlántico. ¿Y quién lo ha grabado? ¿Pero quién lo ha grabado? Miles de fotografías. ¿Quién ha grabado eso? Bueno, ellos mismos, ¿no? Se habrán grabado, ¿no? Ahora, te quiero decir, os digo, os voy a pillar yo. Pensar ahora, yo estoy pensando a ver quién puede haberlo grabado. Tú, como un grandísimo documentalista y que has llevado en diarios esto, eso es un tema también que siempre. En estas orgías calzoncilleras, porque eso le pasó también a Roldán. A Roldán, con la foca de colores. En esas fiestas que había, porque a Tito Berni le ha pasado, lo ha sacado ahí con el espejo, con unas rayas en las mesas de cristal, con unas tías ahí en bragas. Eran los amigos que estaban invitados a la fiesta, que eso es lo que le pasa a Roldán. Oye, ¿a qué gente llevas a la fiesta que te saca las fotos y luego te las vende? Bueno, las ¿o en qué estado estás? ¿O en qué estado estás? Permitas para que... hacer no, esas cosas. ¿Quién las no, cuenta? ¿Quién las guarda? O sea, que ¿cómo es posible que siempre ocurra? Por cierto, que es una desgracia, siempre ocurre esto al PSOE, ¿no? Porque es un tema que se parece mucho al de Roldán, a mí me lo recuerda. ¿Qué manía le tenemos al PSOE? Me cago en la leche. Fíjate que hay partidos que roban y siempre vamos a tener el mismo. Oye, qué curiosidad. Bueno, pero yo no he puesto a Tito Berni ni a Roldán. O sea, eso ya es, ellos sabrán con quién se codean y a quién y hablan con las gasolineras, pero qué curioso que siempre terminan además encharcadas ahí las comandancias de la Guardia Civil, que eso es un tema muy delicado. La Guardia Civil debe ser, tenemos que pensar que es un eslabón débil, porque siempre caen estos temas. Ha habido un guardia civil, un general de la Guardia Civil en prisión. Esta libertad provisional, están 13 comandancias. Fíjate, yo ahí 13 comandancias implicadas en esto. Los políticos, el poder político es capaz de ocupar con K poderes del Estado, que son pues ya el Ejecutivo y el Legislativo. Pero, ya coño, pero si ocupan el Supremo y el Constitucional, pero el judicial, José Luis, no van a ocupar. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil, están ocupadas también por el poder político, que reciben presiones y los consiguen contaminar. O sea, es un tema tremendo. Tenemos tema. La suerte de que tenemos medios de comunicación como The Objective y como esta tertulia, que probablemente sigan sacando información de ese tema. A mí lo que realmente me preocupa son dos cosas. Una, que el lema permanente del PSOE debía ser que no hay nada como la familia, porque siempre aparece un hermano. Un hermano como Puig, un hermano como el Guerra, un hermano yo que por razones familiares. He estado muy pasado durante algunos años también por Nápoles. A mí esto presuntamente me suena tanto a mafia. Sí, sí, sí. Eso puede ser la familia carnal y la no carnal. Exacto. Eso es por una parte. Familia. Y la segunda preocupación que tengo es que el Partido Socialista gobierna en la actualidad 9 autonomías. Tiene 6 en duda, 6 que pueden perder o que están en una situación delicada. Sí. Oye, ninguna de esas 6 es Canarias. O sea, con todo lo que está pasando, Canarias la dan por renovada. Es decir, el presidente de Canarias, que está implicadísimo en este asunto de Tetibar, Tito Berni, exactamente, no tiene duda, o sea, según las encuestas, yo no conozco exactamente, digamos, un poco la sociedad canaria, pero no hay ninguna encuesta que le dé que pueda perder el gobierno de Canarias al Partido Socialista. Luis, ¿te das cuenta de que no hablamos de Tito Berni hace muchos días? Sí, hace muchísimo tiempo. Hombre, claro, estamos con Ana Obregón, estamos con las gordas, estamos con uno de los mayores casos de corrupción que en el cual, como dices, hay un general que ha estado en la cárcel, el único que ha estado en la cárcel muchos días, no ha puesto libertad, perdón, la semana pasada, sí, que veremos a ver lo que cuenta, lo que deja de contar, porque evidentemente, como te he dicho, tiene varias comandancias que han sido supervisadas o dirigidas por su parte. Sí, que las obras le caen siempre al mismo. Por eso digo, de casualidad, que cosas pasaban, ¿no? Oye, esto es mundial. Pero bueno, por eso digo que ya veremos a ver qué cuenta o qué deja de contar, pero cuando veis llevamos sin hablar de Tito Berni un montón de días, es decir, ahí visteis que, como habéis dicho, que parece que ha dicho Eurico que Pachi no estaba allí, o que sí, o que no sabe si no estaba, da igual. El caso porque es estaba en una mesa de al lado y no se enteró, vaya usted a saber. Claro, pero es que estábamos en pandemia, estábamos en confinamiento, y esta gente estaba, que algunos medios que habéis dicho, los que habéis dicho, de esto del preescolar and company, que manda
huevos. La paracuellos mediática. Bueno, pues no son capaces de decir que estaban en, que tenían que estar en su casa y estaban allí en el restaurante La Buena de Dios, que no es cualquier cosa. Pero eso, hablamos de lo que quieren que hablemos, el tiempo que quieren que hablemos y siempre sacan una cosa sobre otra para que no toquemos lo que interesa. Para que no toquemos. Un instante y invocamos ya la última media hora para seguir hablando. Bueno, rematamos este asunto y vamos a hablarles un poquito de Valencia. Ahora sí, ya que hemos rematado y Marcos Ondarra nos ha puesto al día sobre todo lo poquito que sabemos de Tito Berni y el océano que sin duda, desgraciadamente, o no, afortunadamente, nos queda por saber. Vamos a hablar un poquito del hermano de Chimo Puig. A la vuelta de publicidad. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, mientras esperábamos antes la conexión con Marcos Ondarra, ya les he ido poniendo al día también de las andanzas del Francis Puig, este, el otro figura, el hermano de Chimo Puig. Chimo, vete recogiendo las fotos del despacho, que creo que en los últimos días Bazón, y esto es lo que dicen al menos los trackings internos, en este caso del Partido Popular, que como siempre digo, esas encuestas que valen mucho dinero y las pagan los partidos, son las que valen, son las buenas, no la basura esta que leéis publica, la basura de algunos medios, las de otras son buenos. Entonces, hacía referencia Eduardo Inda a la suya sobre Ayuso, que es buena y que además Inda concretamente se gasta mucho dinero y lo suele clavar. Pero hay otras que de verdad, por no hablar de Tezanos, ¿no? Bueno, digo que Bazón está creciendo en flecha. Y Chimo Puig, hombre, si es que está ahogado, está asfixiado por los escándalos, como ya os he leído antes los pantallazos y la información también de los compañeros de The Objective y de algunos otros diarios, no os lo voy a repetir.
Lo denunciaba hace un par de días en un desayuno informativo, de estos en los que se distrae la gente en Madrid por las mañanas, que son como la contrabarrera de las ventas o el palco del Bernabéu. Son desayunos básicamente que lo que menos te importa es el ponente, ¿verdad, José Luis? Tú vas a ver o a que te vean. Un abrazo a nuestro buen amigo José Luis Gutiérrez y a los señores Martín de Caviedes, los que organizan los de Europa Press. Son muy interesantes, pero bueno. Pazón denunciaba el otro día esto, decía que no puede estar ni un minuto más este tío sin abrir la boca, ni decir esta boca es mía, y decía regular, porque esta mañana la ha abierto. Dejadme el minuto 50 para que veáis el cuajo y los santísimos, el izquierdo y el derecho, que tienen estos tíos que... Ustedes saben, ya es muy tarde, son las 12 menos algo de la noche, se puede decir, los chistes aquellos vulgares que tenemos escuchado desde que era pequeño, tú, aunque te cojan en la cama con tal, niégalo, cariño no es lo que parece. Bueno, pues esto es un poco lo que ha hecho Chivo Puig esta mañana, esto es una conspiración judeo-masónica y una maniobra orquestada, por eso el total de Chivo Puig. Mire, esto forma parte directa de la campaña más sucia que yo he conocido del Partido Popular. Forma parte de una campaña que mañana, ya le anuncio hoy, el director, el coordinador de campaña y el secretario de organización del PSOE les informarán adecuadamente, y también de las medidas jurídicas y de otro tipo que hemos situado donde corresponda. Que después de 8 años de gobiernos se tenga que retroceder a la historia de hace 15 años, 16 años, para intentar denigrar la honradez del adversario, forma parte simplemente de la falta de moralidad y de la ausencia absoluta de proyecto político. Y yo le digo que todas esas facturas y todo lo que se hizo con esa empresa en la que trabaja mi hermano, pero que no es de mi hermano, se hizo con absoluta legalidad. Es una información que ha sido transparente en todos los años en los que yo era alcalde. Se han aprobado en todos los decretos, han tenido toda la intervención, actuado en todo momento y se ha sabido en todo momento, no ha habido ningún problema porque eran contratos claros. Y además, sabe, es muy curioso que hace más de 2 años, 3 años prácticamente, el Partido Popular pidió esa información y se le dio. Y ahora alguien dice que aparecen. No, no aparecen. Han estado presentes en todo momento. Por tanto, no hay más que decir. Creo que es blanco y en botella. Y todos, desgraciadamente, conocemos a los protagonistas. A ver, una mínima consideración y empiezo por ti, Alfredo. Yo, aquí cada uno sabemos de lo nuestro, y tú, pues claro, es muy bueno tener un policía en la mesa porque nos puedes ilustrar de muchas cosas. Yo humildemente solo sé y un poquito de esto, de Cindro Montanelli, que los periodistas somos tipos, y aquí estamos 3 periodistas, que tenemos océanos de sabiduría con 1 centímetro de profundidad. Bueno, pues sabemos un poco de todo y tal. Me he dedicado durante algunos años, dentro de mi actividad privada, no en los medios, algo que ahora los cursis, los coach han puesto de moda, que tiene que ver con la comunicación verbal, con la comunicación no verbal y tal, el análisis del discurso, de lo que dice, de cómo lo dice, de las pausas que hace, de su gestualidad, de cómo los gestos del cuerpo no acompañan a las palabras. No sé si son ustedes aficionados, esta serie se ha puesto muy de moda en los últimos años y tal, ¿no? Cuando un tío te dice, cariño, tienes que creerme, créeme de verdad, te digo la verdad, dices, estás mintiendo, macho, porque solamente un mentiroso necesita dar tanto énfasis. O cuando alguien te dice, sí, ayer estuve cenando no sé dónde y tal, esto les parece, no, esto es más frecuente de lo que parece. Si tú estás negando con la cabeza, estás mintiendo. Bueno, la forma que tiene este elemento, yo no sé, bueno, sería la justicia la que tendrá que dilucidar, la forma que tiene este elemento de las pausas que hace, está pensando lo que está diciendo, dice que su equipo lo está analizando y que ya mañana, si eso, ya nos van contando. Otra, las querellas son como las bofetadas, no se anuncian ni se filtran a los medios, por cierto, ni a la paracuellos mediática. Se ponen, ¿qué coño es eso de decir vamos a querellarnos contra no sé quién? Y muchas veces lo que estás buscando es el titular.
Un abrazo. Bueno, que me desvío y no debería, porque estas cosas están desaconsejadas. Las querellas son como las bofetadas, no se prometen. Se dan o en este caso se interponen. Mi impresión particular es una impresión de persona que se ha dedicado a esto durante algunos años. Ni él se cree lo que acaba de decir Alfredo. Mira, Eurico, sabes que siempre digo que duraría de político un cuarto de hora. Últimamente digo que duraría 10 minutos. Y te sobran 10 minutos. Ya digo 10 minutos y acordando. Te quiero decir, o sea, que hasta el extremo de que no sabes si eres capaz de tragar o no tragar con lo que está diciendo. Mira, me hace gracia porque voy a comparar el meeting que has puesto, lo compararía con lo que dice el señor presidente del gobierno, que dice, vamos a hacer, y todos se levantan de pie. No se movió ni uno. Es decir, tú eres de atrás. Lo atrás están de puestos por ayuntamiento, es decir, hay puestos y porque saben que les queda 15 días al de pillar. De lo que, da igual, yo sabes, Eurico, hasta que no meta la gente en la urna y se cuenten, no me gusta especular. Pero a lo que voy, ni uno ha movido, ha hecho ni un rictus, ni de sorpresa, ni de hay que ver, ni de afirmación, ni uno ante lo que hay. Hay que retrotraerse hace 4 días a lo de Mónica Oltra, si recordáis. Con Mónica Oltra le han dado 1000 vueltas y decía, y los periodistas de bien, que evidentemente lo que estaba viendo era una barbaridad, que estaba tapando al exmarido un abuso de una niña tutelada por ella, y alargándole el tiempo, perjudicándole sistemáticamente, y luego encima cuando encuentra un trabajo posteriormente la tapan, la echan, consigue la echen de ahí. Y salió llorando, hay que ver, es una ignominia, es una vergüenza. Y ese señor callado como una puerta. Sin decir nada al respecto de ello. Ahora que le toca a él, sale excusándose. Ya digo, pero hay que ver los que tiene detrás al respecto de lo que dice. Ni uno solo se mueve. Algo tiene que haber. Y yo siempre digo, cuando tienes que justificarte, mira, voy a poner otro ejemplo, como decía con lo de Ábalos. Si recordáis con lo de Ábalos, me parece que llegaron a la versión 9. O sea, si recordáis, primero no había las cintas, las cintas. Con lo de las maletas. Las cintas, las cintas que luego las pidió el juez y, joder, había un salto de timecode, ríete tú del minuto que nos contaba Darra, de 1 hora y pico. Pero digo versiones, versiones al respecto, 8, lo bajó el labio, luego que bajó probar. El acto, si estaba la gasolinera, si no fue él, si que fue bajó poquito, que luego si bajó solamente hasta la pista, luego la pista a la zona de VIP, que si luego... O sea, iban dándole vueltas y el problema, mira, a mí lo que me da vergüenza y me da pena y me da... asco, lo voy a decir así. Os voy a poner el ejemplo, la primera falta grave que metió Rubalcaba en paz descanse. Yo fui, el PSOE estaba diciendo que era muy social con los inmigrantes en España, pero estaban obligando a los policías a hacer un cupo de extranjería para hacer procedimiento de expulsión a extranjeros, es decir, para intentar regularizar extranjeros. Y un día me llaman el señor ministro Interior, el señor Pérez Rubalcaba, tocayo mío, y me llaman allá al ministro del Interior. Yo no sé a qué voy porque no tengo ni idea, pero... Y todo cojonado diciendo qué he hecho. Claro, no, yo pensaba que era para algo bueno, no sabía lo que estaba. Estaba el secretario de Estado, había gente allí. Ya se sorprendieron cuando pedí pedí un colacao, porque no me gusta el café, ya me miraron como a la cara y dije que, bueno, si podía ser el colacao, pues sí, me pidieron un colacao. Salió Rubalcaba, no se me olvida, salió Rubalcaba en la puerta, qué estábamos grande, una mesa así, se pone ahí sentado ahí. Me dice, mira, Perdiguero, va a ser breve. Usted me puede llamar lo que usted quiera en los medios en los cuales usted va. Desgraciado, sinvergüenza, perro judío, lo que usted quiera. Como mi gente no me ve, me resbala. Ahora, si usted en los medios en los cuales ve mi gente me jode, yo le jodo. Y me acuerdo que sacó El País, en el cual había 2 fotografías de compañeros identificando inmigrantes en las puertas de 2 metros. Y le dije, pero es mentira, da igual, usted me ha jodido, yo le jodo. Se levantó y se fue. A lo que voy, esta gente... Y eso te costó un expediente. Una falta, la primera falta grave. La primera falta grave. Esta gente habla para los suyos. Sí, sí. Cuentan a los suyos. Y habrá gente que se lo cree a pie juntillas. Y lo que decís vosotros como periodistas con sentido común y legales... Les da igual porque no lo ven los suyos. Es decir, esa es la vergüenza de este país. Estamos tan polarizados que la gente no ve a este medio. Es por lo que yo te decía, que se están ocupando con K espacios que no corresponderían al poder ejecutivo ni siquiera al legislativo. Cuando se ocupa el poder judicial, y ya hemos visto lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional, pues los tienen contentos. A partir del 16, al Consejo General de Poder Judicial, la justicia paralizada. Ya a la policía y la Guardia Civil, ya, hombre, estás dejando. Bueno, a la prensa y a los medios también.
nos ocurre, porque los que no están sujetos por algún tipo de publicidad institucional los están por presiones de otro tipo, lo están, claro, por presiones a los consejos de administración, que son los que ponen, porque los medios de comunicación son empresas, hay una visión romántica empresas privadas de periodista, pero requiere una explotación. Una de publicidad. Detrás hay socios, tú lo sabes. Hay socios de crisis como la que reciben unas presiones importantes. Los periodistas realmente funcionamos como mercenarios, vamos donde nos pagan, porque tenemos que trabajar y vivir de algo. Pero si las empresas no funcionan y están recibiendo presiones y hay chantaje institucional, pues eso no es trabajar, desde luego, en las mejores condiciones. Pero, José Luis, hay un encharcamiento, una ocupación del poder político hacia todas las esferas del país. ¿Por qué no echa cuenta a todo lo que tiene grabado Villarejo? Bueno, él porque se está no defendiendo. ¿Porque no interesa a mucha gente? No, y porque él lo está utilizando para defenderse él también. No. ¿Él? No, yo, Alfredo va por lo siguiente. Yo escuché, ¿cuándo fue, Alfredo? Hace unos meses, en una cadena catalana, contaba Villarejo, que bueno, Villarejo también ha contado millones de versiones distintas, de millones de cosas y tal. Lo vamos aquí a blanquear al personaje, ni a dejar de blanquearlo, que ha habido muchos Villarejos en este país, de todas formas. Y los que quedan, Rodrigo. Y pues, entonces, este sí que tiene océanos, el Pacífico, el Índico y el Atlántico, sí, todos sí, juntos, de grabaciones. Y entonces, él decía una cosa que el tipo tiene gracia, ¿no? Y hay veces que es un poco tosco y tal, pero te tienes que reír. Y entonces, decía que como que no había podido, que él había dicho, no, acceden ustedes a mi ordenador y tal, y esto y lo otro, ¿no? Que ahí van a ver ustedes lo que hay, lo que no hay, y que yo lo que estoy diciendo es la verdad, en esto y tal. Entonces, bueno, que le argumento comentaban que como había cambiado las claves y tal, que no, como que no podían acceder a las claves de ese ordenador. Y Villarejo se descojonaba y decía, los del Centro Criptológico Nacional tardan 3 minutos en abrir mi ordenador, y iba a decir una, y el del Sursum Corda. O sea, que si no acceden es porque no les interesa. Pero entraron en su casa después a coger todos los pendrive que había y todos los ordenadores. Sí. Grabamos en la caja fuerte y fue la caja fuerte. Pero ahí tendría peanuts, pero no, anda, pero que bueno, no, pero que no había discos duros. Yo cuando salió a la cárcel y la primera entrevista se la dio al tal Évole, fíjate tú, yo otra vez vuelvo aquí a colación, y pregunté a con mandos que le conocen y que dicen que ha hecho muy buenos servicios a España, tanto en drogas como en terrorismo, me decían, dice, es su seguro de vida. Dice, claro, ha dicho que sí, es su seguro de vida, porque le quieren quitar en medio. Date cuenta que él, cuando se metió con el CNI, a raíz de una comisión, de un rescate que se pagó a unos periodistas, recordáis por ahí, por Mauritania o por ahí, no me acuerdo dónde era, que dijo que había aparecido la mitad, se había pagado una tercera parte de esa partida ahí, cuando empiezan a defenestrar a Villarejo, casualmente. No quiero apuntar porque aquí queremos más que apuntar. Él llevó y trajo muchas veces dinero de un lado para otro, ¿no? Dinero en papelitos, o sea, no, claro, no, las transferencias dinero, de Hawaii. Vamos a ver, y no voy a contar nada que no esté contado y que no esté escrito, como no voy a dar ni países, ni nombres, ni la madre que parió a Paneque. La fórmula tradicional, y estoy recordando un secuestro también, no en el Magreb, sino un poquito más abajo a la derecha, al final la forma tradicional de resolver estas cosas es con dinero. Y cuando ustedes lean en los medios que España no paga o Francia no paga, perdón, me iba a hacer un bañueco, por aquí se va a Madrid. Tradicionalmente los flujos migratorios, con un país que nos toca mucho los huevos, con perdón, debajo, que no voy a citar, ya saben ustedes cuáles, se retienen porque van señores, no de la policía ni de la Guardia Civil, bueno, a lo mejor alguno va, básicamente señores de un sitio que está en cuesta, con maletines físicos de dinero, y de repente durante 2 meses dices, coño, se han desaparecido las pateras, qué cosa tan rara, y eso es así desde los años 80. Bueno, ¿miento dinero, o no miento? No. ¿Es así? El dinero mueve muchas voluntades. Hombre, y hablando y estamos de dinero, en muchos millones de euros. Y hablando de dinero, tenemos que los presupuestos que ha derivado los gobiernos, los últimos gobiernos, a publicidad institucional, los que más han gastado siempre ha sido el Partido Socialista, con Zapatero y con el señor Sánchez. El señor Sánchez ha gastado, este año tiene un presupuesto de 145 millones de euros en momentos en que la industria del periodismo está en crisis, está absolutamente en crisis. Y con respecto a este que decir, es cierto que le va a hacer daño, como decía José Luis, le va a hacer daño. Es decir, estamos en campaña electoral, faltan dos días. Por bueno, 3 días para por que eso comience. Está asustado, Luis, entonces, eso es lógico, está respondiendo. Y Valencia es una de las comunidades críticos, autónomas que están en lead. En es decir, limite, está, está en el límite, exactamente, que pueden ser 4, 5, 10 mil votos la diferencia que haya para que se decante. Ahora, yo siempre sostengo que en estas elecciones, más que perderlas o ganarlas el PSOE o perderlas el Partido Popular, realmente la definición del éxito que va a tener va a ser la presencia, o sea, que
quien las va a ganar o las va a perder es Podemos. Es decir, en la medida que Podemos esté en los parlamentos autonómicos, va a tener posibilidades del Partido Socialista de continuar en sus gobiernos. Si no llega a alcanzar el 5% y no va al Parlamento, a los parlamentos autonómicos, sí, tiene muchas probabilidades de que esos partidos, de que el centro derecha va a se le rompen las mayorías. Se le rompen las mayorías, esas mayorías que tiene, que no es su mayoría absoluta, las mayorías sumadas. Esas mayorías Frankenstein que tenemos y esas cosas. Y eso se va a ver. Y con respecto, con respecto al señor Puig, el señor Puig está sosteniendo una historia que le lleva acompañando durante mucho tiempo, porque esto no es cuando es presidente de la Generalitat, es cuando es alcalde de Morella. Alcalde de Morella. Que ya hace tiempo, porque lleva ya 2 legislaturas. Estuvo 13 años. Bueno, y que lo ha ido tapando, echando tierra, ya ha llegado a presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia. Cuca Gamarra pedía hoy o ayer por la tarde-noche la dimisión. Sí. Esto en cualquier país, en cualquier otra situación, efectivamente, pues probablemente habría es que dimitido. Hemos leído, José Luis, no sé si era en el mundo o en otro medio, que es que le firmaba un contrato cada 3 días. Sí, son 380 contratos en 28 meses, creo que son. Que son 4 años. Bueno, lo que dura la legislatura, ¿no? Bueno, él sostiene que no es su empresa, que no es la empresa de su hermano, que su hermano está trabajando allí. Bueno, no sé si habrá ilegalidad. Que le apliquen transparencia fiscal, coño, que para otras cosas, bien maña que se da a los funcionarios de Hacienda, perdón. Sí. No solamente eso, sino que además el caso, pues el caso del hermano de Ayuso, sostenía un poco lo mismo, es decir, que no es ilegal, puede ser que no sea ilegal, pero esa moral que de negocios o que le dé contratos a un familiar directo, este individuo hace 8 años, estamos hablando de una historia de hace 8 años, que las dimensiones que tenían para un pueblo como Morella no podría darle más. Si hubiera sido de presidente de gobierno de la Generalitat, lo hubiera dado todavía. Es un asunto que está vivo todavía, porque va a tener repercusiones electorales. Probablemente eso puede marcar el fiel de la balanza que tú decías, Luis. En las elecciones en Valencia puede haber gente que le dé asco el asunto, porque Valencia siempre ha estado encharcado con sospechas muy grandes de corrupción. Ya fue en el PP, que lo decía antes Alfredo, con Rita Barberá y con Camps y tal, que luego se demostró que no tenían ninguna cosa, pero siempre es verdad que ha estado Valencia, siempre está en ese fiel de la balanza que va a determinar, efectivamente, como tú decías, si el Partido Popular o el Partido Socialista han ganado o han perdido las elecciones, ¿no? Y Valencia va a ser lo que va a marcar un poco la calidad de esa balanza. ¿Cómo lo vi ahora para allá? Pregunta, Alfredo, con carácter general, no hace falta que pongas casos concretos y nombres, a menos que quisieras hacerlo. Subinspector de policía, 35, 36 años 37. En el cuerpo. 37, joder. Parece que fue. Te conservas muy bien. Sí, esto es una... Tú que miras como unos ojos, aquí te la gafas. Esto es una cabronada, esto te conservas muy bien. Tú te has sentido, me vas a decir que sí, claro, ¿hasta qué punto siente un policía, un guardia civil, el aliento en la nuca? Las peores presiones son las que menos se ven, las que están soterradas. Cuando te cae un asunto entre las manos que tiene que ver con política, con políticos, cuidado, o con el poder de verdad, con mayúsculas, que muchas veces también es poder financiero, ¿hasta qué punto un policía o un guardia civil se tienta la ropa? Aunque nadie le llame, simplemente decir, ostras, en la que me puedo estar metiendo, porque sois humanos. Ya, pero mira, he hablado con muchos compañeros que han llevado temas muy delicados en este país. Y el compañero que lo descubre muerde hasta que acaba con la presa. Salvo que haya alguien que le diga, mira, mejor para este, ocupa de otro tema. Dos formas, o bien te intentan comprar o bien te... No, comprar no hay comprar. O te amenazan. Claro, amenazar te amenazan. Sí, te digo, porque hay compañeros en los cuales se les ha quitado, apartado o mandado a otro sitio, bueno, interesado a quien corresponda. ¿Sabes qué problema hay también en este caso de cuerpo? Que se busca mucho las medallas, Eurico. Es decir, la medalla, la condecoración o el decir, lo he hecho yo y no él. Entonces, porque eso además implica a veces una mejora económica cuando te condecoran, o pregunto. La blanca no, la roja sí. Y la roja, evidentemente, pues al final se la dan. Mírate tú, la ley de condecoraciones de la Policía Nacional del año 64, es decir, preconstitucional, no ha sido capaz de tocarla en esta legislatura. Es decir, muchos que se llenan la boca con el Franco y el panete, esto no lo han tocado, ¿por qué? Porque siguen dando medallas a quien... Fíjate, dieron medalla de plata que están muy pensionadas. ¿Qué ley has dicho, Alfredo? La ley de medallas, de condecoraciones de medallas de la Policía del año 64. ¿No? De la Policía Nacional. Sí. Bueno, que era Policía Armada entonces, además tenía otro nombre, claro. Sí. Pues claro. Mantienen esa ley y con eso lo siguen haciendo. Hemos conseguido en el tribunal que a 4 mandos jubilados que le dan la de plata, me parece que es el 15 o 20% de pensión hasta que se muera, se lo conseguimos en los tribunales, que se lo quitarlo, y ha dicho Marlaska que se lo va a volver a dar. Es decir, o sea, que al final entre ellos se condecoran o se ponen o se quitan para que tengan lo que tengan. Te voy a poner un ejemplo más. Bien. El jefe de la UIP,
No voy a decir el nombre para que, bueno, ya lo sabéis. Bueno, me da igual. El jefe de la UIP en la marcha... No quiero decir porque es que ya no sé, ya no sé, ya no, ya tengo miedo de que diga cualquier cosa. No, por eso te he dicho. Yo te lo he preguntado con carácter general y tú llegas hasta donde quieras llegar. Yo pedí mismo el día de la marcha de la dignidad, ¿os recordáis? Los incidentes que hubo en el Paseo del Prado con 64 policías heridos, con incidentes puntuales, con compañeros pinchados, con pinchos y clavos y a cabezas abiertas a pedradas. Bueno, pues a este mando que yo pedí el cese, desde la dirección me dijeron, déjalo, que tiene una enfermedad y va a quitarle, en un par de años le quitamos, tal y cual. Bueno, ahora, de premio, la he mandado a la Embajada de Moscú, en el cual ganan, no voy a decir, entre 20 y 30 mil euros al mes, como agregado político, agregado consular, o como quiera llamarlo el título, no sé, que está en la Embajada de Moscú. A los mandos suyos, que lo hacen mal, o les interesa, o tapan, o cubren, les recolocan como un premio, una medalla o una embajada en este caso. Eso en mi tierra se llama recompensa a los servicios prestados. Correcto. Sí, falta dar hacia arriba. Correcto, pues eso es a lo que te voy. A mi expediente es por denunciar según qué irregularidades y a ellos no. A ti expedientes porque das mala imagen del cuerpo. Eso, bueno, es este saco de las tortas. Aquí al final es mala imagen de las tortas. Decir qué vergüenza en España y tal de la España es mala imagen de la policía. Fíjate tú que. O decir el del moño Iglesias cuando llevaba moño, 80 días de empleo y sueldo, porque llevando moño y llevándole, conociéndole popularmente como el del moño. Pero como le dije a Alfredo Perdiguero, fijaos hasta qué punto es sectario y es el régimen disciplinario. Se ha pedido que digan, ya que ganamos muchos contenciosos a raíz de los expedientes que se ganan. El otro día, mira, no quiero olvidarlo, tuviste la última victoria legal. Lo leí en tus redes. ¿Habías te habían quitado un expediente o algo así? Bueno, me pareció entender. Uno, quedan muchos por quitar. Bueno, pero uno. No, pero a raíz de lo que voy, Eurico, que gracias a lo que ganamos en Alternativa Sindical de Policía, en los contenciosos administrativos, y que el Tribunal Superior de Justicia condena en costas a la Administración, y que pagamos todos, no paga el que condena, claro, al que le condenan, hemos pedido que digan cuántos expedientes han pagado y cuántas costas han pagado. Es decir, eso lo hemos pagado en la Administración. Pero fijaros, cuando Kake Minu se me pregunta, ¿qué opina de Pablo Iglesias? Y dije, el del moño, el que se emociona cuando ve pegar patadas a un policía, no merece ningún respeto. Lo de pegar patadas a un policía, la policía lo omite. Y me mete por el demonio 80 días de empleo y sueldo. Para que veáis el rasero que tiene en régimen disciplinario o nuestro director general de la policía. De saludos de aquí, jefe, que no es cargo policial, simplemente es cargo político. Entonces, ¿qué pasa? Que los compañeros, el miedo, Eurico, es muy libre de tener lo que tenga que tener. Y cuando encuentras algo gordo, intentas agarrarlo de la mejor forma posible, primero, para que no te quiten de la investigación, y segundo, para que no se pierda la investigación. Porque cuando encuentras algo gordo, te voy a poner el caso de la Seguridad Social. Si recuerdas cuando las escuchas que hubo desde enfrente del PP Interligare. ¿No hombre, claro, sí, hombre, ahora sí. Sí. Ya pues, hace años de eso. A los policías que lo sacaron, yo lo sabía mucho tiempo antes, ¿no?, pinceladas, y al mando que lo llevó a cuentas, con el director adjunto operativo anterior, negociaron que se diera una medalla por lo que habían sacado. Lo taparon, presionaron a la fiscal, presionaron a la jueza. La jueza no quería el tema desde Aranjuez. Al final consiguieron que se olvidase de lo que se olvidó. Nadie sabe que si compraron maletines para grabar o no grabaron, si grabaron o no grabaron, o qué grabaron. No sabemos nada. Aquello recuerdo vagamente por ya hace años, pero quedó nada, quedó diluido. Correcto, pero los compañeros que llevaban el tema llevaban tan oculto para que nadie superior o nadie fuera de ese entorno lo supiera, hasta que ya lo reventaron y lo judicializaron, para que no se pueda tocar. Es el ejemplo que tú me acabas de preguntar al respecto de tu pregunta. Totalmente. Me quedan dos minutos, José Luis. Luis, bueno, pues este bueno, es el país en el que vivimos. Bueno, es un país que afortunadamente sigue siendo un país extraordinario. Hombre, no es un país bananero, menos mal, pero que tenemos esas zonas de sombra. Siempre las habrá en cualquier país, pero que tenemos unas fuerzas de seguridad extraordinarias. No, el problema no son las fuerzas de seguridad, el problema son los mandos políticos. Lo que tenemos en este país en este momento es un gobierno que es absolutamente impresentable. Que tenemos un gobierno que, entre otras cosas, hay algunos ministros que defienden o justifican la invasión de Ucrania, por ejemplo, que es un drama terrible. Y tenemos a personajes como Pan en el gobierno, o tenemos a personajes como Garzón, o otros muchos personajes. Estamos en campaña electoral y lo que decía nuestro querido Perdiguero tiene razón. Es decir, las encuestas las vamos a ver el día de las elecciones. El día 28 vamos a ver si realmente los ciudadanos españoles están tan hartos de este gobierno que le dan el primer toque. Porque no es una campaña, o sea, perdona, no es unas elecciones generales, es unas elecciones autonómicas
y para los ayuntamientos. Sí, pero van a funcionar como primarias. Exactamente, como primarias para tal, y se van a, aunque el señor presidente de gobierno las está haciendo como si fueran campañas generales. Van a ser el termómetro para que el presidente del gobierno tome la decisión de cuándo pone la fecha para las elecciones generales, que teóricamente serían finales de noviembre o primeros de diciembre, pero puede variar eso, puede adelantarlas bastante según cómo salga. Pero a mí se me preocupa una cosa que dijiste tú hace dos horas y que llevo yo repasando estos 10 últimos días a colación de cómo han ido sucediéndose los acontecimientos que generan el interés sobre el debate preelectoral y de campaña. Y es que están yendo al trapo, como si fueran vagones de una locomotora, al trapo de lo que el presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, está poniendo encima de la mesa, que son, pues ya sea Doñana, me da igual que sea el tema de la vivienda, me da igual que sea el tema de Sareb o cualquier otra cosa, lo del ICO, lo que aprueba. Y todos los demás, Vox, el Partido Popular y tal, van a rebufo de eso. O sea, los temas y cuáles son los temas que están generando el interés en la campaña, los está colocando el Partido Socialista. Y eso me preocupa. El Partido Socialista no, el presidente del gobierno. Peor todavía, porque el cartel... El cartel Luis también está ocupando él, porque están preocupados los alcaldes y los presidentes que él pone, los concejales. Pero al final estáis diciendo lo mismo, es decir, que la oposición va a rebufo del relato que le van imponiendo. Eso me preocupa, en este me caso, preocupa mucho, porque el relato de campaña lo está haciendo el Pedro Sánchez, ni es el presidente ni es el candidato omnímodo del Partido Socialista. Chicharrado, José Luis, es decir, eso que tú dices en mercadotecnia y en comunicación política funciona hasta un punto. Cuando tú ya eres un cadáver político, coño, que Paje no le quiere ni ver. Pero luego otra cosa, Eurico, es que esto no se va a acabar el 28 de mayo, peor la intensidad a partir del 28 de mayo, hasta que llegue noviembre o diciembre. Mejor, porque vamos se a estar va a hasta turrón. Más el cadáver, porque va a seguir cayendo en barrera. Bueno, vamos a estar... Un zombie puede hacer mucho daño, ¿eh? Un zombie político puede hacer mucho daño. Y yo no me fiaría... Puede hacer mucho daño a este país. Yo no despreciaría al enemigo, que es, creo que es un hombre inteligente, y por cierto, que es un buen parlamentario. O sea, Pedro Sánchez es un tío que no se despeina, cuando está allí es un tío frío, calculador, nunca insultado, o sea, es un tipo que se pone allí, oye, y representa el papel. No, pero hay muchas formas de insultar, José Luis. Es un tío arrogante, es un tío chulesco. Pero yo no le despreciaría. Yo creo que hay que ser... Despectivo. Pero yo tendría mucho cuidado. Con los usos democráticos. Porque no veo Eurico a la oposición organizada tampoco, para derrocar al inquilino de la Moncloa. Ahí voy de acuerdo. Es un tema preocupante. Ya veremos que a partir del 28 de mayo la dureza de esto, el cartel de Pedro Sánchez en la cara, todo el rato en portadas y en televisores y tal, va a estar hasta noviembre o diciembre. 10 segundos, Perdiguero, y nos vamos. Y no os olvidéis de que el señor Pedro Sánchez se solidarizó con Bildu cuando se suicidó una etarra en la cárcel. Pues sí, hombre. Nunca se ha solidarizado con los Cuerpos Nacionales de Policía ni con la Guardia Civil cuando se suicidó un compañero. Nunca. Es decir, ese es el doble rasero y lo que nos quiere. El presidente de gobierno se solidariza con una etarra suicidado y no con los cuerpos de seguridad que se suicidan. Alfredo Perdiguero, subinspector de policía, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Luis Bagán, gracias, veterano de Vietnam. Qué tranquilidad me da a mí siempre tener a Luis Bagán y a José Luis Barceló también. Gracias, otro veterano de Vietnam, editor del Mundo Financiero. Gracias a todos vosotros. Mañana será jueves 11 de mayo. Estoy a pocos días de los 53 toques de campana. Lo celebraré con vosotros. Os envío un abrazo. Hasta mañana.